party nos encontramos a nuestra amiga de la prepa, Daniela. Pero mi Dani, yo tengo una queja contigo. O sea, ¿cómo no estás en bikini en la pool party? Híjole, no, es que te lo juro, o sea, me dijeron así como, no, vente, vente. Pero ni siquiera me dijeron que era una pool party. Dije, bueno, voy a ir bien, pero ni siquiera traje de baño tengo y las ganas de meterme en la alberca están. Para un niño, ¿cuál sería el traje de baño ideal? Para hombre, yo creo que los shorts cortitos. ¿Así como tú? Exacto, exacto. El short cortito que se vea bien, estar a la moda. Oye, pero pegadito. Yo creo que esta bermuda ya está fuera de onda, ¿no? Esto es como de los años 70, ¿no? ¿Y esto qué onda, mi hermano? Esto está bien, es como de. Este es como 2020, de surf, pero qué onda, ¿no? Del 92. El 2 para ahorita surfear, de hecho, aquí en Acapulco. Oye, le estoy entrevistando a él, dame dos segunditos, please. ¿Quieres que te modele, Chance? No, es que anda que perder el glamour, nunca. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Yo traigo ahí un bikini, si quieres te lo presto. Era de una amiga, ¿para qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Igual por una chapuzona. Pero si andas como que ahorita con el sol y todo aquí en la pool party y todo, como que ya hace falta. Oye, bikini, vale, ¿no? Queremos saber qué tipo de bikinis son tus preferidos. ¿Cuáles son los que más usas? Bikinis. Esos que están súper pegaditos, chiquitos. Se ve todo bien, en orden. Oye, pero yo creo que este bikini ya no está, digo, ya está fuera de onda, favor, ¿no? Digo, esto no es bikini, por favor. No, esto no es bikini, ¿no? Digo, no me toques, ya está fuera de onda, ¿no? Sí. Deberías de andar en bikini, amiga. Sí, no, claro. Fíjate que a mí me gustan así como los traigo, chiquitos, así, nada más topsitos. De dos conjuntos, porque luego de uno sí se ven como diferentes, ¿no? Sí, me gustan de dos conjuntos. Ah, está mejor, ¿no? Sí, luces más el cuerpo y todo, entonces. Sí, claro. Esta es de mi rey, de gente lana. Gente lana. Ah. Este es gente lana, así ya más fácil, ya no necesitas pero este. Parece como que lo compraste ahí en Tepito o algo no, así. No, pero por como, favor, no, o sea, no, es que quiero insistir, eso, ¿no? Quiero insistir con este traje de baño. Es un modelo impresionante, no, de verdad. Bueno, ¿no? Debemos de elegir un buen bikini para tener un buen bronceado, sobre todo primero, que nada. Porque luego te quedan las líneas súper feas. Oye, amiga, y la verdad es que se te ve muy bien el bikini, ¿eh? Se te ve muy bien, gracias, te queda gracias, perfecto, sí. Perfecto. Y este... Yo también me la estoy pasando bien, amiga, en esta fiesta. Sí, porque, hermano, Alberto, por favor. Necesitamos tu ayuda, es que no. Somos amigos, por favor, no me toques, ¿sí? Somos amigos, ¿no? No. Oye, ¿por qué no nos da una vueltecita? Oye, amiga, ¿y por qué no nos das una vueltecita, amiga, no, para no que luzca? Igual, ¿y el corte brasileño? No, sí, en serio. No creo. ¿No? Igual. No, así no. ¿Por qué así no? Está bien, ¿no? ¿No? ¿Qué? Órale. Estamos platicando aquí. Ah, pues ahí estamos, platicamos, ¿no? A gusto. Pero no, si quieren sentar tres, y todo así, tres. Sentamos todo aquí. No, para nada. ¿No? Ya vámonos. Sí, vámonos, amiga. Vente. Vámonos, amiga. Vámonos. No, vámonos, amiga. Vámonos, amiga. ¡Ay!